¿Por qué la cómoda se llama cómoda y por qué no se llama así la cama, que es cómoda realmente? Un ejemplo es este pendejo. ¿Eh? Oiga. A ver. Vive en la cómoda. Después tenés. ¿Querés que te lo explique, boludo? No, no, oiga. Se calentó. La cama es para encamarse. Claro. Por ejemplo, con la vieja del Colorado. ¿Con quién? No. Usted se encamó con la madre del señor. Todavía no. Ah. Le tengo una gana. No. Una vez tuve problemas yo. ¿Qué con la pasó? luciérnaga. Ah. Sí. Las tenía en la bolsa. Le quedó la chota como la vega. Ajá. Y al final eran ladillas. Estaban camufladas. Exactamente. De bichitos de luz, pero eran ladillas. Ladillas, sí. Me agarró una linchera. Sí. ¿Alguien tiene algo más para agregar? A mí también. ¿Qué te quieres ir a la mierda? ¿No? Termina que voy a mear. Yo tengo la posta. ¿Viste un dinosaurio? No. ¿Y entonces qué hablas? ¿Quién lo vio? Brontosaurio, tiranosaurio, chotosaurio. Además tengo una pregunta. Si era así de grande los dinosaurios. Sí. ¿Te imaginas cómo sería la chota? Tamaño obelisco. Claro. Claro, suponiendo que hubiera una proporcionalidad entre el tamaño del animal y el tamaño de sus órganos y demás. Lo huevo como dos chanchos australianos. Los arrastraban, digamos, del tamaño. Por eso se extinguieron, quizás. Dando por sentado que existieron. Se le desfondaron los huevos y no podían reproducirse. ¿Y por qué ser tan egoísta, ¿no? Y pensar que antes del Big Bang estaban peor que nosotros? ¿Y por qué pensar que antes del Big Bang, ya que no hay registro, nosotros estamos más evolucionados? Porque puede que antes de esta explosión hayan estado más avanzados que nosotros, por eso no hay el archivo analógico de los dinosaurios, y sí digital. ¿Y pero quién te contó? ¿Quién vio? ¿Quién le... Uno tiene que haber ahí, uno, el, un fondo el ahí. El único con... Big Bang es el que le hacen a tu vieja. Ah, era eso. Sí. Bien. Los dinosaurios no existieron. No crean en pelotudeces, carajo. Otra puede ser que el último dinosaurio, porque en el momento de una extinción no se mueren todos a la vez. Queda uno, queda, debe haber un panda por ahí. Quizá el último estuvo muy triste, muy deprimido y quemó todos los registros, ¿no? Toda la historia que venían escribiendo. Y se despidió, como cuando la vieja de Titanic tira el collar al agua. Que hace, ¡ah! Y tira el collar al agua. ¿De qué fumaba, pibe? ¿Por qué lo convidás? Bien, amigos, no sé si alguien tiene algo más para agregar. Yo me estoy cagando. Qué bueno. ¿Por qué el gallo canta a esa hora todas las mañanas? ¿Por qué? Yo tenía un gallo que me cantaba a las 2 de la mañana. Rompe pelota, que era la puta. ¿Y se sabe por qué cantaba a las 2? Por un hijo de puta que era, nada más. Ajá. ¿Ustedes saben por qué no odia el gallo? No sabía que lo... Ah, no, sí, a anda mí me el gallo. Odiaba no... el gallo. Me odiaba. Y sí, porque anda el gallo ahí nomás bien con la gallina. ¿Por qué me co la gallina yo? Aparte de eso. Qué lindo. Hay otro peor. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Por qué sube el dólar? Yo sé por qué es caro. ¿Por qué? Porque es color verde. Como la concha de la lora. ¡No! Una vez en un colchón, abajo de un colchón tenía un montón de dólares, tenía. ¿Y? ¿Y? Me lo agosté en putas y casino. Y tumba también. ¿Quemó mucha guita? La quemé toda. Y la que no la quemé, me la fumé. ¿Cómo? Esas eran las bolsas que cobraba cuando boxeaba. Exactamente. Te las patinabas todas. Me las tomaba todas, mejor. Un momentito, ¿puedo hablar también? Sí, sí, sí. Sí, hablo, hablo. Una vez fui a Mar del Plata, con un medio mundo, y pesqué una sirenita. ¡Qué mina, qué pendeja! ¡Qué linda la sirenita! Y bueno, mucho no puede estar
arriba del agua. Claro. La volví a tirar en el agua. Me tiré en el agua. Vos sabés qué, cómo tiraba la goma. ¿Alguien tiene algo más para agregar acerca de las sirenas? ¡Loco! No los huevos, ¡Oli, muchacho! Llegué tarde porque perdí la combinación. ¿Del subte? No, de la caja fuerte, pelotudo. ¡Claro que del subte! Preguntan cada pelotudez, es esto. Sí, aquí es un perro, un escobillón eso. Comprate un perro de verdad, miserable. Hola, loquito. ¿No tenés una petaca de criadores? No, no tengo. No te estoy pidiendo que mandes un cuesta a la luna, loco. ¿Y agua tenés? Sí, agua sí. ¿Agua sí? Metete en el culo. ¿Y yo tengo cara de pelotudo? No, no. De boludo tenés cara vos.